Nada menos que 5 récords del mundo. Los récords de 60 metros masculino y femenino están conseguidos en esta pista. Y ahí tienen ustedes al a un campeón olímpico transformado. El francés Jean Galfion, con una apariencia física muy cambiada, fundamentalmente mucho más delgado. El listón está en 5.60. Él pasó con muchos apuros los 5.40, necesitó 3 tentativas y ahora acaba de fracasar en la primera sobre 5.60. Ahí tienen su discurrir por la prueba. Esta es la primera gran reunión de la temporada en pista cubierta. El calado son 8.36, me parece, al aire libre. Yo creo que hoy difícilmente tiene esa marca en su cuerpo. Alain Angie, de Francia, superando la tercera, los 5.60. Es el único, ¿eh? El único hombre. Es el único de momento que ha saltado 5.60. Todos los españoles están eliminados. Qué pena. Qué pena, porque queda ahí ya tres mejores marcas mundiales del año. En los 400, en los 60 metros vallas, 7.45 de Allen Johnson. En los 60 metros vallas femeninos, Patricia Aguilar, 7.87. Y estos 8.21 de James Bedford. Y este es Monchu Miranda en su eliminación. Tercer y último salto en 5.60. Vamos a ver si nos ha hecho daño el discípulo de Navas, de Javier Navas. Le queda un tercer intento. Ahí está Oker Bridge, el hombre que más salto ha volado de los que están aquí presentes. Le queda un tercer intento sobre 5.60. Y si falla, se va a quedar solo en el concurso el francés Angie. Ahí está el sudafricano. Igualmente tercera y última tentativa para el sudafricano Oker Bridge sobre 5.60. 24 años tiene, 6.03 en el 95, 6.01 un año después, y el pasado año se quedó lejos de los 6 metros. Parecía que era, parecía el hombre destinado a sustituir a Bubka. Fundamentalmente por la facilidad. Bueno, menos mal. Tan asombrosa que tiene para superar alturas difíciles, ¿eh? Hace lo difícil fácil. Ahora acabamos de ver un destello de la clase de este hombre, ¿eh? Sí, porque evidentemente un hombre que ha sido capaz de saltar más de 6 metros. Me parece que ya son 4 los hombres que han saltado a lo largo de todos los tiempos 6 metros. Pues vamos a echar mano a la memoria. Bubka, el año pasado. Rodion Gataulin, Oker Bridge y Lovinger. No, entonces hay 5 hombres, porque también está Tarasov. Sí, 5 hombres. Sí, 5 hombres. Pues yo no contaba con Lovinger, pero bueno, son 5 hombres. Y este es uno de ellos. Bueno, pues habrá 2 hombres en la siguiente altura, que es 5.70. Oker Bridge de Sudáfrica frente a Alain Angie de Francia. Angie, que es un saltador que tiene la doble nacionalidad porque él es de Costa de Marfil. 23 años y fue el campeón en los Juegos del Mediterráneo el pasado año en Bari. Dos altísimos saltadores. 1.89 mide Angie, que ha sido segundo en la línea de meta con 7.49. Tercero Tony Dees. Y atención, porque Javier Vega ha hecho una marca, yo creo que está equivocado, 7.75, le dan cuarto cuando ha sido claramente sexto. Estamos viendo un salto de Alain Angie, el francés, que después de tener tantos problemas sobre 5.60, ahora a la primera ha saltado 5.70, solo en 5.80. Sería igualar la mejor marca mundial de la temporada, 5.80. Me parece que hay 4 atletas, 2 alemanes, Bubka con 5 metros y 80 centímetros. Sí, en efecto, Bubka, Stolle, Eker y Strogaliov de Rusia, los hombres que este año han superado los 5.80. Parece claro que esta altura del listón se va a elevar antes de que concluya la pista cubierta. Bueno, allí hace su segundo nudo sobre 5.80.
Ahí viene la clasificación de la Fertilla, donde Isaac Monedero ha sido el primero de los españoles y donde ya calificó el campeón olímpico, ha sido último. Ese atleta que se dirige ya hacia la salida, Morris Green, el atleta de California. Pobre Pértiga, igual que pobre fue la altura masculina. Y es que esta reunión ha sido fundamentalmente diseñada para que se consiga el récord del mundo de los...